Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte cuando en su angustia fue escuchado. Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer y llevado a la consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Sálvame, Señor, por tu misericordia. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo, inclina tu oído hacia mí. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Ven a prisa a librarme, sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve, tú que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre dirígeme y guíame. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi amparo. A tus manos encomiendo mi espíritu, tú, el Dios leal, me librarás. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Pero yo confío en ti, Señor, te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares, líbrame de los enemigos que me persiguen. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Qué bondad tan grande, Señor, reservas para tus fieles y concedes a los que a ti se acogen a la vista de todos. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Standing close to Jesus' cross were his mother's sister, Mary, the wife of Clopas, and Mary Magdalene. Jesus saw his mother and the disciple he loved standing there. He is your son. Then he said to the disciple, she is your mother. From that time, the disciple took her to live in his home.